Gym Master Hunters. Todo eso por otro enigma. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno, es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? ¡Mirad ahí! ¡Nada! El comandante Rourke es un veterano muy capacitado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que ha recibido varias condecoraciones. Su amplia experiencia en operaciones confidenciales y de alto secreto, que llevó a cabo con una eficacia letal, llamó la atención del Alto Consejo, que lo contrató solo por su historial. Es el líder de las fuerzas militares de la Trinidad y capitanea los equipos Diácono en persona, los cuales tienen acceso a vehículos blindados personalizados, paladines, así como a helicópteros de operaciones especiales, cardenales. Es el segundo al mando de la Trinidad y solo responde ante el Alto Consejo. Puede que Domínguez sea el corazón de la Trinidad, pero Rourke es el puño. Rourke y Domínguez no siempre están de acuerdo, pero ambos se guardan respeto de mala gana. Todavía no me acabo de creer que esa caja exista de verdad. ¿Qué aspecto tendrá una caja mágica? Venid a ver esto. ¿Qué pasa, jefe? ¿No puede ser por la mañana?
Este sector parece vacío. Vale, por última vez. Creo que hemos buscado aquí, aquí y puede que aquí. ¿Eso es lo que recuerdas? No lo sé. ¿Qué más da? Si se nos pasó algo la primera vez, deberíamos volver a buscar. Vale, tienes razón. Bueno, ¿crees que el río lleva más agua que antes o menos? Vamos, tío, deja de pedirme que recuerde cosas. En cuanto cancelaron la operación Lobo Solitario el otro día, se me olvidó por completo. ¿Encontrás algo? Nada. No está por aquí. ¿Tenéis algo? Cuando tenga algo de lo que informar, informaré. ¿A qué vienes? No me jodas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Equipo de avanzada, ¿por qué cojones seguís buscando la caja? ¡Hay enemigos en la zona! Bueno, el doctor Domínguez... ¡Me importa una mierda, Domínguez! ¡Encontrad a Lara Croft y matadla! ¿Cómo vamos a encontrar a Lara Croft? Estamos demasiado desperdigados. Era una operación de investigación. Vamos a separarnos y que sea lo que Dios quiera. Yo cubriré esa zona, tú quédate aquí. Primero Domínguez nos dice que busquemos la caja y ahora Rourke nos dice que busquemos a Croft. ¿A quién hacemos caso? Rourke es un líder militar. Y gracias a las decisiones de Domínguez está muriendo gente. Así que más vale que decidas ya a quién guardas lealtad. ¿Me estás tomando el pelo? Es muy sencillo. Necesito saber si estás de mi lado. El mando ha perdido el contacto con el equipo Rourke. Nos aseguraremos de que no vuelva a ocurrir. No podrá eludirnos. Recibimos nuevas órdenes cada media hora. Debo comprobar cada sombra. Bueno, ¿dónde estás? Creo que veo algo. Tira yo. ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Es Croft! ¡Dios! ¡Marcada! ¿Eso es todo lo que puedes hacer?
Informe de estado. Cardenal 2, todo despejado. ¿Qué pasa, comandante? Nos alcanzó una sacudida. ¿Equipo Kappa? Despejado, señor. Aquí Cardenal 2. La sacudida ha dañado a Juliet 3. Un corrimiento ha destruido la plataforma de bombeo terciaria. No hay fuego. Los árboles caídos han cortado el acceso a Kilo 2. ¿Qué narices? ¿Qué se supone que debo hacer? Unuratu ha muerto. Rurk le disparó por la espalda. No tengo la caja, Jonah. Dios, si le ocurriera algo. ¡Maldita sea! Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Los escritos de un mercenario sobre las misiones que llevó a cabo cuando trabajaba para la Trinidad. México, Kenia, Siberia. También tenía a la más joven en el punto de mira, pero Rurk nos ordenó que la dejáramos en paz. ¡Ah! Es el cabrón que disparó a Ana. Imposible, no puedo llevar más cosas. Hola, Lara. ¿Quién eres? Sospecho que llevas monitorizando mis comunicaciones desde México. Rurk. Comandante Rurk. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra sacudida previa. ¿Qué se siente al saber que eres la responsable de todo el sufrimiento y de todos los cataclismos? Sé lo que hice. ¿Qué cara pusiste cuando Domínguez te lo contó? Pero tenías que conseguir esa daga como fuera, ¿no? Puesto de avanzada. Croft va hacia vuestra zona. Encontradla. Croft se ha zafado de los hombres de la playa. No debe repetirse. Hay que barrer la zona. ¿Hay algo interesante en el nuevo cargamento? Gafas térmicas, caballeros. Yo iré delante. Veo algo.
¿Dónde? ¡Mierda! ¡Falsa alarma! ¡Algún animal! Oye, ¿vas a encender las luces o qué? No las encenderé nunca si no dejas de darme el coñazo. ¿A qué viene tanta prisa? Rourke dijo que Croft pasaría por aquí. Maldita sea. Vale, me daré prisa. ¿Esas gafas han detectado ya algo? Animalitos, nada importante. Haré un barrido completo de la zona. Esta lluvia no es natural. ¿La alerta de Rourke irá en serio? Pues claro. No cambiaría las órdenes si no estuviera seguro de que está aquí. Sí, más vale prevenir que curar. Ya ha matado a varios de los nuestros. Esta vez no. Esta vez no. Ya veremos lo lista que es. Esto no me gusta. ¡Enemigo a la vista! ¡Dispárale! ¡Cubridme! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay que encontrarla! ¡Joder! Podría estar ahí. Oye, lo pillo. Cuando las cosas se ponen feas, todo te supera. ¡Usad las gafas térmicas y encontradla! Hola, Ralph. Hola, Sam. ¿Ves a alguien? Si así fuera, estaría disparando. Otra vez esa maldita Lara Croft. Tenemos que detenerla. No te preocupes, lo haremos. ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Rourke. Como si buscar algo a oscuras en estas ruinas no diera ya bastante miedo. Solía ir de caza con mi padre en situaciones parecidas, pero en lugar de ruinas había árboles tétricos y a... Voy a mirar. Aquí tiene que haber algo.
De petróleo y todo ha saltado por los aires. No, Jonah, sal de este canal. Están escuchando. Vale. Te encontraré. Es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras. Esto me sirve. Si usara esto en mis flechas, me ofrecería una ventaja contra la Trinidad. Esta debe de ser Mama Sara. Su forma de adoración es una tradición que siempre me ha parecido divertida. El nombre de la diosa inca del grano significa madre del maíz. Así que cada vez que un campesino encontraba una planta de maíz extraña, la vestía como un muñeco en su honor. Como también era la diosa de los sauces, las comunidades agrícolas a veces colgaban un muñeco de maíz y un sauce y bailaban a su alrededor. La Trinidad puede pudrirse en esta selva y en cuanto al emperador Paititiano, ni siquiera él puede comprender realmente qué es esta caja. Pero yo sí, y sé que no debería estar al alcance de cualquiera. Sería una catástrofe. Solo los más puros deberíamos decidir cómo usar el poder que encierra esta caja de plata. Y por eso mismo debo ocultarla. Tau, Croft está en un vector próximo a vuestra posición. Repito, Croft va hacia vosotros. Madre mía. Shh. La atraparemos. Enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para Diáconos. Cambio y corto. Ya lo habéis oído. ¡Manos a la obra! No puede burlarnos a todos. Madre mía, estás hecho una mierda. Thank you.
¿Dónde están los refuerzos? No tengo suficiente espacio para eso. ¿Podríamos tener algo más de luz? El campamento base no me recibe bien. En cuanto esté listo, lo usaremos para ampliar la señal. No tiene nada que hacer. Hijo de puta. Por una vez el problema no es el generador. Por aquí hay algunas ramas rotas. Estamos sufriendo bajas. Hay que averiguar qué diablo. Imposible, no puedo llevar más cosas. El enemigo ha huido de la zona. ¡Búsqueda en curso! Oye, ¿sobrevivirás? ¡No puedo! ¿Pero qué? ¡Ay, no me pido! ¡Fuego enemigo! Imposible, no puedo llevar más cosas. Jonah, responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto.
Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de gente que ha muerto por tu culpa. ¡Muérete, Rourke! Si quieres recoger su cadáver, está en la refinería. Voy a por ti. Domínguez nos prohibió interactuar con los lugareños. No quería que los corrompiéramos. Por suerte, uno de los sacerdotes era aficionado al bourbon y bastaba que le llevara una pinta para que me prestara su atuendo, con máscara incluida. Pasear por la zona más desfavorecida de la ciudad era como retroceder 500 años. Este casco está decorado con plumas de pavo real y una silueta similar a la de un jaguar. Cardenal 2, tengo al objetivo fijado. ¡Mierda! Para mí un 4 en posición, abriendo fuego. ¡Reventad el tanque! Encontraré. No puedes esconderte de mí, Rourke. Voy a matarte, joder. Aquí, Rourke. Debo regresar a Khan. Winters, Croft es toda tuya. ¡Rourke!
Momento base, aquí Cardenal 2. Se acerca el refuerzo. ¡Madre mía! ¡Tenemos que pararla! Aquí Cardenal 2. Hemos recibido metralla, pero estamos estables. Estoy empeorando. ¿Empeorándolo? No. Lo haremos. Venga. ¿A dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Jonah! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz, eso no es muy maya. Espera. ¿No es maya?
La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado, cristiano. ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos, el camino está ahí. Saldremos de aquí, preguntaremos. Vale. ¿Qué haría yo sin ti? Ahí está, la iglesia de San Juan. Separémonos, buscaré rastros de López. Preguntaré a ver qué conseguimos averiguar. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sabelotodo. Yo faltaba a la escuela y robaba la caravana de mi abuela. De vez en cuando la convencía para que... ¡Abby! ¿Puedes ayudarme con esto? ¡Está dañado! Espere. ¿Usted es la tal Lara Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno. Puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias. Lo haré. ¿Dice que alguien se perdió? Sí, Isabela. Otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. ¡Una terrible! Lo siento, Guillermo. No me di cuenta. Por favor, continúe. ¿Os peleasteis? No quiero entrometerme, pero... No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. Esas historias siempre tienen un origen. Aunque la mayoría sean inventadas, siempre hay un resquicio de verdad. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. Y luego se marchó. Sí,
Como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Nunca me lo perdonaría. Muy bien. Tú quédate aquí. Así, si ocurre algo o si Isabela regresa, te enterarás. Yo voy a ir a buscarla, empezando por el cementerio. ¿Haría eso? La verdad, esa cripta me intriga tanto como a ella. Estás exagerando. ¿Es una broma? Ya me hizo perder mucho tiempo, Guillermo. Sé que eres inteligente. Eso no es importante. Lo importante es la seguridad. No tengo suficiente espacio para eso. Me alegra que Jonah esté vivo. Hace amigos tan fácilmente. A mí me habría tocado venir a pie, pero Jonah se limitó a decirle a Abby si podía acercarlo y ella aceptó. Espero que estemos en el lugar correcto y que podamos encontrar la caja antes que la Trinidad. El terremoto de anoche sacudió la refinería y ahora hay un volcán. ¿El siguiente cataclismo azotará este lugar? Paremos esto antes de que la ciudad acabe como Cozumel. ¿Escuchó eso? No oigo nada. Exacto. Debe estar cerca. ¿Qué? El jaguar emperatriz. En cuanto aparece, los demás animales se callan. No hay necesidad de atraer su atención, ¿verdad? Vale. ¿No deberíamos guardar silencio también? December 18, 1604. He descuidado demasiado tiempo este diario. Hemos estado trabajando duro para llevar a cabo la misión. Cada día llegan más personas, lugareños que buscan conversación, soldados que están hastiados de la guerra y otros que han puesto a prueba su fe tras la larga y peligrosa expedición por la selva. Todos ellos se sienten atraídos por el Evangelio de López, de obtener la pureza mediante el trabajo. Trabajamos del alba al anochecer, y luego López, o Ángel de la Cruz, como se hace llamar ahora, se dedica a predicar el propósito de la misión, poner a prueba al elegido. Se ha calmado bastante y, si sigue creyendo que algo lo persigue, se lo guarda para sí mismo. Mañana empezaremos a construir la biblioteca, donde la caja descansará a salvo hasta que esté lista para ser hallada por el elegido. Lara, ¿has encontrado algo? La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. Imposible, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Es en serio, estos planos no tienen sentido. ¿A qué te refieres? Yo los veo perfectos. Miren aquí, medimos la librería y en realidad tiene 4 metros. 30 de diciembre de 1603. López regresó hace poco de la aldea cercana, acompañado por un grupo que, según dice, lo seguirá y nos ayudará con la construcción. Noté algo raro en su actitud, pero lo achaqué al largo viaje por la selva. Sin embargo, por la noche, me confesó que le preocupaba algo. «Me han seguido», susurró. «Los otros». Dicho esto, se alejó. Aquella noche no pegué ojo pensando en sus desvaríos de locura.
agentes que vengan a ayudarnos a encontrar. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Resulta extraño que solo haya 7 estaciones. Seguramente se basa en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y finalmente sepultado. Avísame cuando estés preparada. Te ruego que siembres en mí el más grande amor por Jesús y María. Concédeme de parte de nuestro Señor. Me estás diciendo bruja. ¿Perdona? Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una sahuría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Hay gente que tiene miedo de creer lo que no puede entender. Suenas como Isa. Isabela, la arqueóloga, ¿la conoces? Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. ¿Sabes dónde está ahora? Estoy buscándola. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. No te preocupes, me has dado más información de la que tenía. ¿Necesitas ayuda con la cruz? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? Hablaré con ellos. ¡Oiga, váyase de aquí! ¡Es nuestro tesoro! Se está haciendo tarde. ¿Qué os parece si dejáis la búsqueda para mañana? No, no nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Espero que haya otra opción. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudaros? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedárnoslo. Pues qué lástima, las hermanas me dijeron que erais muy generosos y soy una experta en la búsqueda de tesoros. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. Si no os chiváis, yo tampoco. Tengo un secreto. Soy la valiente aventurera Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada. Puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. Entonces, trato hecho. ¿Qué necesitáis? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? Soy experta. Contadme. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? Debe hacer algo para alejar a los niños de aquí. ¿Ya descifró el acertijo? Hijo de nuestra amada Virgen. Te esperaré aquí.
Alguien dijo una vez que, si realmente quieres apreciar una ciudad, debes visitar los cementerios. No sé por qué, todos son idénticos. Quizá hay unos un poco más ordenados, con filas mejor dispuestas, y hay otros como este, que se ve más natural y sin planificar. Ahí hay algo. Parece que por aquí hay algo. Solo hay pirita y bisutería, pero a los críos les encantará. Díganos, ¿encontró algo? Desde luego. Mirad esto. ¡Somos millonarios! Esperen, esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Ah, no, no puedo aceptar vuestro tesoro de ninguna manera. ¿Es en serio? Por supuesto. No me quedó duda cuando la vi. Dije, ¡una heroína de verdad! Por favor, no ha sido nada. Es lo que habría hecho cualquier otro en mi lugar. ¡Gracias por encontrar el tesoro! ¡Vamos a enseñárselo a Manu! No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. ¿Por dónde empezamos? Por aquí. Gracias por su ayuda y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Hay una inscripción. Mira a través de mí para hallar el camino. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Acude a la misericordia divina para que esta celebración.
Ahí está la siguiente cruz. ¿Encontraste la pieza que te pedí? Aún estoy buscando. ¿No es esa de ahí? Dicen que la hora más oscura es justo antes de amanecer. Para que yo algún día también, por favor. No sé cómo explicarlo, pero ¿ha notado que aquí uno percibe el mundo de una manera muy diferente? Como que basta con atravesar una puerta o subir unos escalones para sentir como que uno llegó al cielo. Aquí parece que hubiera una conexión tangible entre esta vida y la otra. O tal vez ya estamos todos muertos. O tal vez tanto sol ya me está afectando la cabeza. ¿Vieron esos niños? Veo otra cruz. El arzobispo ha dicho algo de obtener más ayuda. ¿Es que hay suficiente para todos? ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? No estoy segura. Quizá ambas cosas. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. ¿Por eso vino aquí? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerse algo? Buen trato. Seguro estará satisfecha. Estaré aquí si quieres cerrar más tratos. Yo digo que la parroquia va a organizar una campaña para reclutar misioneros. Querer comer eso quemado. Ni me hagas gratis. Hablar de ellos. Si prefieren ir tras el oro en lugar de colaborar. Ahí está la siguiente cruz. Veo otra cruz. Ahí está la siguiente cruz. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Imposible, no puedo llevar más cosas.
Un momento, se puede pulsar. ¡Lo logré! ¡Hola! ¡Isabela! ¿Estás aquí? ¡Isabela! ¡Aquí abajo! Gracias a Dios. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Ahí estás. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo me envió a buscarte. Está preocupado por ti. Pobre Guillermo. De seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta. Y efectivamente yo había idealizado cómo sería. ¿Cómo te has herido? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros. La cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. Para sacarte de aquí, tendré que ir a buscar ayuda. Traeré a varias personas. ¿Qué te hace tanta gracia? ¿Sara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. Se lo voy a sugerir a Guillermo. No creo que pueda salir por donde entré, así que voy a buscar otra salida. Vuelvo enseguida. De aquí no me moveré. Para prepararme para la última prueba, he empezado a explorar las tumbas y las criptas que hay en las proximidades de la misión. Son desafiantes y peligrosas, y mejoro lentamente. Mis reflejos son más rápidos, me estoy haciendo más fuerte, y me atrevería a decir que cada vez veo mejor en la oscuridad. Sé que hay otros que intentan demostrar su valía al hermano de la cruz, pero no lograrán superarme. No era digno. Disculpad mi soberbia. ¡Ah!
fuiste tú? He sido yo, tranquila. He regresado de mi entrenamiento, pero el hermano de la cruz ha desaparecido. Las hermanas de la misión no saben a dónde ha ido. No importa. Esperaré a que regrese. Tengo el corazón puro y la mente despejada. Estoy listo para las pruebas y voy a demostrarle que soy el elegido. Creo que voy por el buen camino. El aire es más fresco. No se burle de mí. Pase la noche en una cripta. Isabela, veo algo de luz. Te sacaré de aquí enseguida. Es increíble. Muchísimas gracias. Tengo suficiente espacio para eso. La primera vez que vi a Ángel de la Cruz, supe que era un hombre valiente. Cuando habló, mi corazón se sobrecogió y siguió temblando durante días tras aquel primer sermón. Aquella noche, el mismísimo Dios me dijo que debía partir para demostrar que era el elegido. Me puse en marcha la mañana siguiente, deseoso de demostrar mi valía. Dígame que Isabela está bien. Sí, pero se ha hecho daño en el tobillo, así que tenemos que ir a por ella. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. Harán falta un par de personas y muchas cuerdas para sacarla. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Coge el camino principal al otro lado del río y sigue las cruces. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? Encontró la cripta de la que le habló Manu. ¿Lo hizo? ¡Eso es maravilloso! ¡Ah! Estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla y me siento terrible por su tobillo. Pero, a pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó.
sugirió que igual Sara podía formar parte del grupo de rescate. Ah, es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabela. No sé qué haría si... Y que vuelva sana y salva.